Como informó Y Noticias, el violento y espectacular accidente de tránsito ocurrió a la salida del trébol central de Osorno hacia el norte por la ruta 5, cuando, según la versión del conductor del bus Jack que iba a Temuco, Claudio Sepúlveda Reyes, de 45 años de edad, se le habría cruzado un perro que evitó atropellarlo, cayendo a una canaleta de profundidad, como señaló el prefecto de Carabineros de Osorno, el coronel Hernán Silva Llagostera. Al incorporarse a la ruta 5 en dirección al norte, por razones que habrá que investigar, el conductor perdió el control del bus y se salió de la pista de circulación, cayendo a la zanja de evacuación de aguas lluvias, quedando semivolcado hacia su costado derecho. De los 45 pasajeros de la máquina que iba de Puerto Montt a Temuco, fueron atendidos con diversas lesiones 35 personas de diversas edades, quienes tuvieron la suerte de encontrarse con rescatistas, bomberos, equipos de emergencias que iban a Valdivia o hacia Puerto Varas o regresaban a Osorno, como el voluntario de bomberos de Talcahuano, Alfredo Momber. Salieron algunos pasajeros por su cuenta, otros pasajeros hubo que ayudar a sacarlo. Alrededor de 4 o 5 personas hubo que sacarla. ¿La tripulación? La tripulación, el auxiliar trató de ayudar a sacar gente también. El chofer está en shock un poco, está bien. ¿Había gente muy mal? Mira, habían 2 personas que estaban, no graves, pero con lesiones de consideración, pero no graves. Y el resto, todos policontusos y cortes faciales, producto de los vidrios, de la rotura de los vidrios. La misma labor debieron enfrentar rescatistas del SAR Chile y del extranjero, como Henry Bong, quien es experto de los Estados Unidos. Nosotros veníamos de pasada, fuimos a hacer una visita en Osorno, estamos aquí para un workshop de la SAR Chile, y regresando hacia Valdivia, los encontramos con el accidente del bus, y paramos a ver si le podíamos ayudar o proveer algún tipo de servicio. En breves minutos se juntaron rescatistas del SAR Chile, del extranjero, bomberos de Río Bueno, de Osorno, de la CEI, del aeropuerto, Asociación Chilena de Seguridad, concesionaria de Los Lagos, paramédicos del Hospital Base de Osorno, quienes en conjunto hicieron una gran fuerza de tarea que rápidamente asistió a los 35 heridos, 20 de los cuales fueron inmovilizados y raudamente trasladados por ambulancias al servicio de urgencia del Hospital Base de Osorno. Se informó que todos los lesionados fueron dados de alta y se recuperan satisfactoriamente, aunque el conductor del bus Jack quedó a disposición del Ministerio Público, que investiga las verdaderas causas de este espectacular accidente de tránsito, justo cuando carabineros de la prefectura de Osorno iniciaba controles a raíz del largo fin de semana.